hay otro puzzle ahí, Yupi. Bueno, después revisar este lugar. ¡Wii! Esto me gusta. Bien, ahora necesitamos que esto llegue con el brillo de... Allá está la luz, weón. Vamos para allá. ¿Le da como anemia temporal? Sí, una cosa así. Estoy perdiendo sangre después de todo. Yo sé que hay algunos que son súper sensibles con estos temas, pero les digo al tiro, a mí no me molesta hablar de menstruación. Soy mujer, estoy cagada, me condenaron. La envidia, loco, la envidia. Ah, no. Bueno, hasta ahora esas son como las cosas que me han pasado. También tuve una tremenda, horrenda y fuerte decepción con el tema de... el juego de Last of Us, el 2, que por más de que yo no soy una jugadora, yo no lo compré ni nada de eso, tengo que reconocer que es uno de mis juegos favoritos en el sentido de gameplay. O sea, yo cada vez que conocía a un nuevo youtuber, yo lo primero que hacía era buscar si es que había jugado este juego, justamente porque le tenía demasiado afecto, demasiado cariño, me gustaba tanto que podía verlo en inglés, en español de España, en español latino. Y no me importaba, no me afectaba, me gustaban todos los doblajes que tenía. Y lamentablemente sufrí una decepción súper grande. Y es como que no soy de esos que le van a tirar caca y toda la cuestión, porque tengo que reconocer que artísticamente es un juego precioso. Pero lamentablemente cometieron como ciertos errores en algunas partes que hicieron que simplemente no me agradara. Es más, es algo que no me gustaría volver a ver, y es más, ni siquiera lo terminé. Me enteré porque me contaron el final y o lo que pensaba, porque yo ya no soportaba una de las personajes y no la soportaba de verdad porque no me gustaba el personaje. Directamente no me agradaba, no podía simpatizar con él. Y cualquiera diría, ah, es porque hizo esto, esto, otro y toda la cuestión. Y yo como que sí, bueno, o sea, no puedes esperar de que me guste un montón una historia y en la siguiente, en la 2, me destruyas totalmente lo que me habías construido. No era necesario. No sé qué logras con esto. Si querías hablar de la crudeza, de la muerte o cosas así, no era necesario, porque en el 1 ya hablan de lo crudo que puede ser la muerte, lo crudo y rápida que llega, cómo te ataca de repentinamente y ya fue. O que, bueno, que hay que, ciertas cosas que se pagan también, ese tipo de cosas también las dejó claro el 1. Pero bueno, no me voy a alargar, no voy a ser súper específica así diciendo esto no me gustó, porque esto y que debieron hacer esto. Sinceramente yo no soy quien, yo no hago dibujos, no hago videojuegos en realidad, o sea, no sé qué los llevó realmente a eso. Pero lo que más me ha molestado a todos es como que el que se haya quedado con lo que llaman el bienquedismo, creo que era la palabra, que es lo que como que movió ciertas acciones, y tengo entendido que iba a ser de otra manera, que sí, que no, y todo lo que... Al final he llegado a un punto en el que yo no voy a andarle echando mierda a ninguna cosa, pero sí que me da pena cada vez de que... Más que... es como pena, pero también algo de asco y algo como de repelús cada vez que escucho ahora que en algún lado están hablando de ese juego. Como que ya me causó una decepción tan grande, no sé si les ha pasado, que a veces tienen una decepción tan grande que es como que ya ni siquiera quieren escuchar de ello, ya no... como que ya no quieren más. Bueno, yo estoy como que en esa parte, como que ya no quiero escuchar más del juego, ya no quiero... Es más, trataba de que cada vez que veía un video con el nombre del juego, yo decía no lo veía. Si hagamos uno de los tantos youtubers que veo, lo está jugando o algo así, tenía que saltármelo, y era una lata porque solamente ver las miniaturas de qué parte iba del juego y todas esas cosas, ya me lateaban, realmente me afectó, pero me afectó para mal, muy para mal. Así que nada, pues esa es como mi mala historia fea. ¿Qué me pone? Creo que el guionista que trabajó en el 1 no estuvo en el desarrollo de los... No, sí, yo, créanme que yo leí muchas de la historia. No quiero alargar el tema, solamente contarles como mi experiencia con algo que no me gustó nomás. Quizás no debí sacar el tema del estudio si quería eso, ¿sí?
Dice, lo único que me gustó mucho la belleza, la ballesta y la escopeta doble, la venganza no es buena, mata el alma y la envenena, el juego, exacto. Sí me ha pasado, cierto. Qué lástima. Y después lo aceptas y lo olvidas. Y sí concuerdo contigo, Shizu, la música. Al final me quedé, preferí quedarme con la idea de que no existe la parte de eso. Y ya está. Me quedé con esa idea. Yo no tengo mucho derecho a andarme quejando porque yo no lo compré ni lo jugué, así que porque he sabido de otras personas que lo han jugado y me dicen, no, si no, no es malo. Es otro juego nada más, nada más. Y yo así como, bien, pero de ese juego, de ese otro juego, ya no quiero saber nada. Ya no. Adiós. Y me voy sensualmente. ¿Dónde me meto el cuadrado? Papi Dios, ¿se ha presentado o todavía está ocupado arreglando bugs en la Matrix? ¿El Papi Dios? No, en realidad no me ha hablado hace rato. Pero él mató a todos como si no fuera nada y él murió como si nada, perfectamente balanceado. O sea, ese es el tema de que podríamos discutir acá, esto lo hicieron bien, esto lo hicieron mal, pero realmente es algo que no me agradó el cómo lo manejaron. Estoy de acuerdo con que él tuviera que morir. Pero no en el momento en el que lo hicieron y no precisamente de la forma en la que la hicieron. Todo el chat spameando. Todos pongan un. Recuerden que las tarjetas no. Bueno, al menos yo no las podré ver cuando estoy en el juego, así que a lo más la van a ver las demás personas. Bueno, cambiemos a algo quizá un poco más alegre, a ver. No se me ocurre. Podría ser de lo. No, tampoco. Creo que no tengo buenas noticias, chale. Apesto para esto. Ayuda. Necesito ayuda. Estoy sufriendo. Pero esto no lo puedo mejorar. Chanfle. Veamos. ¿Alguna recomendación de juego? No sé, yo en realidad soy de juegos fomes porque a mí cuando se trata de un juego muy, muy caro o muy pesado o que tienes que andar matándote a tiros por todos lados, a mí me cuesta mucho, por eso esos prefiero en vez de comprarlos, obtenerlos y tratar de jugarlos, que yo sé que no voy a ser capaz de jugarlos, prefiero verlos en gameplay. Pero al menos yo soy más de juegos como de cosas más tranquilitas. Por ejemplo, acá me están viendo en algo más tranquilo. Pero aún así me cago de miedo. Ustedes mismos lo han visto. De repente así ustedes me dicen, me pueden decir antes de jugar el juego, oye, te recomiendo este. Ah, ¿y sale algo feo? No, 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 no. Simplemente estás solo todo el tiempo. No te asustes de nada porque nada te va a hacer daño. Ya, ok. Y es como que de repente pasa una hoja frente a mí. ¡Conche tu madre, me van a matar! Una cosa así, es como soy pésima jugando juegos. Por eso es que jamás he dicho así como que soy una gamer o algo así, porque realmente yo no entro ahí. Yo no le entro.
entré al servidor ayer. Llego a casa, el piano como compraron mis viejos. Entendí. ¿A alguien le va mal el día? Aspiato está app llamada Clip Studio Paint. La verdad es que soy muy mala para andar buscando apps en internet, si le soy muy sincera. O sea, para el celular esas cosas es como que me hago lo posible por meter la menor cantidad de cosas y a lo más un jueguito de hagamos de estos tontos de gatitos o algo así. Y es como para jugarlos antes de quedarme dormida. Es como cuando uno prende la tele así como para ver algo antes de quedarte dormida y una vez que te quedas dormida, pues lo apagas. Y ya está. Coño. No, me ponen nerviosa esas cosas. Soy una persona súper fácil de poner nerviosa. Como por ejemplo esto. Amagram. Yo si les soy sincera, estoy como muy confundida en este puzzle y solo me falta este. Bueno, y también el que pasa. Estaba pensando también en que quizás, ya que no me ha funcionado el tema de hacer de estos directos que le, o sea, no directos, videos, que yo les había contado que quería hacer algunos videos como enseñando los trucos que tengo para el tema del dibujo. Pensé que quizá sería mejor hacerlos directo nomás. Porque de verdad no me pueden salir. A la vez, mírala, te gustará. Soy como los viejos, o sea, me cuesta mucho soltar así algo que ya me funciona. Es como que si ya me funciona bien, ¿por qué lo voy a cambiar? Pero voy a intentarlo, si es que me acuerdo. Va terrible mal. Oh no. Oh no. Rayos, pero avísenme que se está yendo mal el live. A ver, denme un momento. Shizu, oh, sería genial, Shizu. Voy a hacer un directo de dibujo. Ya, eso lo vemos después. Voy a ver qué es lo que pasa con el con la imagen. Claro que va a ir mal si el internet de nuevo se me fue a la puta. Rayos, creo que esta vez vamos a tener que dejarlo hasta aquí nomás. Va a quedar un poco cortito este gameplay. Pero es que quiero, a ver. Lo otro sería, igual lo estoy grabando, así que lo voy a subir. Y ahí sí se va a ver bien. ¿Qué opinan ustedes? Porque lo importante es que también les llame la atención a ustedes.
No me hablen por Discord porque me cuesta mucho verlo. Me gasta más internet, así que por si acá. Ya me están apareciendo ahí unos numeritos. Yo te estoy escuchando en el fondo mientras estoy trabajando. Tengo de podcast. ¡Oh, qué lindo! Es que como yo dije, oh, vamos a, voy a tener que estar haciendo puzzles de estos que no son como muy complicados. O al menos no tengo que andar corriendo de un lado a otro ni estar tan, como tan pendiente. Simplemente es como que pondré cositas en lugares distintos a ver si funciona. Y ya está. Yo te estoy escuchando de fondo, F por el internet de la Shizu Challenge, te tengo de podcast. Yo ando aquí y en podcast como yo. No te preocupes, Shizu, como sea, como te sea, como nosotros te apoyamos. ¡Ay, que son lindos! Entonces no le molesta de que ande técnicamente haciendo solamente puzzles fomes mientras les hablo de estupideces. ¿Quién dijo yo? Ciertamente. Ahora bien, por cierto, estoy sufriendo con la anatomía. Ayuda, va bien. Ah, bueno, justamente por eso es de que quería ayudar con el tema de los dibujos, hacer como tipo directos de tutoriales y quizás, si es que salen bien, quizás pueda editarlos y transformarlos en un video y poder subirlos también a YouTube. Lo digo porque hasta ahora me ha funcionado súper bien gracias a ustedes que me van ayudando, ya que les gustaron el tema de las cartitas, les gustaron el tema de ser suscriptores y todas esas cosas. Ya que estamos trabajando también, gracias a eso me ha ayudado mucho monetariamente. Entonces es como que quiero ir agarrando de todo. Hasta que esté todo cubierto, todos los gastos básicos. O sea, yo no les voy a mentir, el lucro es súper necesario hoy en día. Técnicamente es como que no puedes gastar, al menos siendo adulto, no puedes gastar nada de tu tiempo casi en algo que no te va a generar algún tipo de ingreso o algún tipo de facilidad. Ay. Tutoriales of dibujitos. Sí.